Del libro de la sabiduría. Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío matinal que cae sobre la tierra. Tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierra los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Tú amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no lo habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no la hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos. Señor, amigo de la vida, todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso, corriges poco a poco a los que caen. Les recuerda su pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe, para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Deseaba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la muchedumbre porque era bajo de estatura. Y adelantándose, subió a un sicomoro para verle porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, alzando la vista le dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy he de alojarme en tu casa. Bajó a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto todos murmuraban y decían: se ha hospedado en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraude a alguien, le devuelvo el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.